Ecopetrol informó que los predios ubicados en el sector de Campo Galán, en donde se realizan protestas desde hace 2 días por parte de las comunidades de la zona por un posible desalojo, no pertenecen a la empresa desde hace más de 20 años, pues en 1999 fueron vendidos a la Sociedad Portuaria de Barranca Bermeja S.A. Dice la empresa que durante el proceso legal de venta se informó de manera oportuna a la sociedad portuaria que en el sector existían asentamientos que ocupaban un área de 2 hectáreas y que sería esa entidad, con el respaldo y apoyo del gobierno local, los encargados de dar una solución, y así quedó consignado en la escritura pública. Dice además la compañía que en ningún documento o acta de la empresa se comprometió a formular, estructurar o ejecutar un proyecto de reubicación o construcción de vivienda para la población asentada o que con posterioridad llegara al predio. Ecopetrol hizo un llamado a las entidades competentes para lograr un acuerdo con las comunidades y evitar que las manifestantes generen afectación a las actividades de producción que realiza la empresa en ese sector.